Oración de confesión para salvación. En este momento le pido al familiar de la persona que está postrada en esa cama que pause este video y que le acerque el celular a ese familiar al oído y le diga que hay alguien que quiere hablarle en esta hora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no puedo llegar ahí donde usted está, en su lecho del dolor, con ese montón de aparatos conectados a su cuerpo, pero sabemos de que el Espíritu Santo sí puede llegar y está llegando ahora en este momento por medio de este video, de esta grabación. Y ahora el Espíritu Santo quiere convencerlo de pecado, justicia y juicio. Sabe que hay dos caminos únicamente, dos destinos eternos. El infierno si nosotros rechazamos a Jesús y su perdón. Y el cielo si nosotros le abrimos nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. En San Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cuestión de fe, es cuestión de creer únicamente. Si usted desea aceptar al Señor en su corazón, y si usted cierra sus ojos en esta tierra, poderlos ir a abrir allá al cielo, le pido en el nombre del Señor que repita esta oración conmigo. Ahí en su mente, no se preocupe. Dios escucha sus pensamientos. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada, transformada día a día, en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si el Señor lo va a levantar de esa cama, pero si el Señor se lo lleva a usted ahora, está en las manos de Dios. Dios le ha perdonado si usted se ha arrepentido de corazón, ha escrito su nombre en el libro de la vida. Por sus hijos, por sus familiares, no se preocupe. También vamos a hablarles a ellos para que acepten al Señor Jesús, se acerquen a Dios, se arrepientan, se conviertan y se vuelvan a Él. Para que un día todos se puedan reunir allá a la patria celestial. Ahora, como un consuelo para usted, dice la palabra del Señor en Romanos 8:1-2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor lo levanta de esa cama, pues debe de ser una persona diferente, debe ser una persona cambiada, transformada, ser más humilde, más generoso, más servicial, mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor hija. Pero si el Señor decide llevarle a su presencia
Quiero decirle que Jesús le está esperando para darle la bienvenida en el cielo. Y a sus seres queridos les decimos que usted estará en un mejor lugar donde no hay sufrimiento. Dios le bendiga y bienvenido a la gran familia de la fe. Bendiciones.